Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en la Casa Museo Venustiano Carranza de la Colonia Cuauhtémoc. Hoy hablaremos de Charles Dickens, quien hace unos cuantos días cumplió 200 años de nacimiento y a quien se le ha dedicado una conmemoración planetaria. No hay un espacio de libros en el mundo que no haya recordado su vida, sus relatos, sus historias. Dickens inició una de sus grandes novelas, Historia de dos ciudades, así. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Era el tiempo de la sabiduría, era el tiempo de la insensatez. La época de la incredulidad, la estación de la luz, la estación de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Solo un autor clásico puede escribir historias y situaciones que se ajusten a todas las épocas y atraviesen todos los años. Si quiere usted saber qué es un clásico, espere ahí donde está. Vamos a recordar al escritor Ítalo Calvino para que nos cuente de los clásicos. Desde luego, llamaremos su atención sobre títulos que hacen su camino en el mundo editorial, en Mesa de Novedades, y hablaremos de un libro en Más Allá del Presente. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en La Otra Aventura. Charles Dickens nació en Inglaterra el 7 de febrero de 1812. Su niñez debió ser dura, pues su padre fue encarcelado por incumplimiento de pago y tuvo que empezar a trabajar a los 12 años pegando etiquetas en jornadas de 10 horas. Como a todo escritor, sus experiencias definieron su tipo de literatura. Dickens se convirtió en un bestseller de su tiempo, publicaba sus novelas por entregas en capítulos, novelas como Oliver Twist, David Copperfield, Casa Desolada, Historia de dos ciudades, Grandes Esperanzas, entre muchas otras, le dieron gran éxito y dinero, al grado que realizó varias giras por Europa y Estados Unidos leyendo en público sus obras. Gran parte de su éxito se debió y se debe a su preciso retrato de la sociedad, a su manifiesta simpatía por los vencidos, a la desesperanza y a que retrata el heroísmo y la generosidad en medio de la miseria. Por ejemplo, Oliver Twist, publicado por varias editoriales durante años y adaptada al cine, teatro y comedia musical, se considera la primera novela social de la literatura y es una de las primeras en las que el protagonista es un niño. En esta novela, Dickens retrata la explotación infantil tanto en el trabajo como en el delito y la indiferencia de las autoridades de su tiempo. Si usted ya leyó la novela o conoce la historia, seguramente verá que la situación, en muchos sentidos, ha cambiado muy poco o casi nada. Una de las grandes novelas de Charles Dickens es sin duda Historia de dos ciudades, una historia de amor, de guerra, de turbulencias sociales, de heroísmo y de generosidad. Justo los ingredientes que siempre gustaron a Dickens. Como todas sus novelas, esta es un melodrama llevado a su mayor expresión artística gracias a las habilidades narrativas y argumentales de Dickens. Aunque la novela fue publicada por primera vez en 1859, la historia está ubicada en 1775 en Londres y París durante la Revolución Francesa. La primera ciudad simbolizaría la paz, tranquilidad y la vida sencilla y aburrida, mientras que la segunda representaría el caos y el desafío, el drástico cambio social. La trama gira en torno a Lucía, una joven francesa que cree que su padre, Alexandre Manet, ha muerto, pero al final descubre que no y viajan a Inglaterra. Luego se involucran personajes como el abogado Jarvis Lorry, el acusado de espía y futuro esposo de Lucía, Charles Darnay, el abogado inglés Sidney Carton, que sacrifica su vida por el bienestar de su amada. El destino de estos personajes y de la historia de amor entre Lucía y Darnay está dominado por la Revolución Francesa, que Dickens retrata con todas sus crueldades y locura. Sin embargo, Dickens también reconoce en este hecho histórico el paso a la civilización, hacia el mundo como lo conocemos ahora. Esta novela, que ha tenido varias adaptaciones al cine, se puede leer como una historia de amor, una historia bélica, de aventuras y de esperanza.
no le resultará difícil darse cuenta que se trata de una obra maestra, pues como dijo Jean-Claude Carrière, me resulta fácil reconocer una obra maestra. Solo hay que abrir al azar y siempre nos habla de nosotros. Todas las semanas insistimos aquí, en La Otra Aventura, en que todo buen lector busque estar al día y a la vez más allá del presente. Las librerías expulsan con increíble rapidez a los libros nuevos, se diría que trituran novedades. Sigamos con Charles Dickens. Les recomiendo Notas de América, publicado por Ediciones B en su colección Clásicos Z. Se trata del viaje que hicieron Dickens y su esposa a Norteamérica en el año de 1842. Crónica, diario de viaje, estampa, los capítulos de este libro cuentan paso a paso aquel viaje. Boston, Nueva York, los ferrocarriles, la esclavitud, Toronto, Quebec. No hay un momento en que la tensión disminuya. Cuenta José Emilio Pacheco. El vapor de Inglaterra se acerca a tierra norteamericana. Una multitud se ha congregado en el muelle. Aún antes de llegar a todos los puntos de venta en el país, el fascículo final de grandes esperanzas se vende al pie del barco como si fuera pescado. Muchos lo compran, miles lo conocerán gracias a la lectura en voz alta. De ese viaje habla Notas de América de Charles Dickens. De la mesa de novedades tomemos Diario de invierno de Paul Auster, un lanzamiento mundial, un fenómeno en internet, un autor al que siguen sus lectores como un ídolo, un magnífico escritor. Publicadas por Anagrama, estas páginas cuentan la historia de Auster al poner un pie en la vejez. Estoy leyendo Diario de invierno, una historia magnética, una autobiografía buenísima, una autoficción, como le llaman ahora al impulso personal y autobiográfico. Déjenme leerles el párrafo con que abre el libro para que oigan el tono general. Piensas que nunca te va a pasar. Imposible que te suceda a ti, que eres la única persona en el mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, al igual que le suceden a cualquier otro. Si yo fuera usted, saldría a comprar este libro de Paul Auster. La cola de la serpiente de Leonardo Padura, publicado por Tusquets en 2011. Esta novela relata la investigación del ya veterano ex policía Conde para esclarecer un extraño asesinato en el ya decadente y peligroso barrio chino de La Habana. La víctima es un chino que parece asesinado en su hogar y con extraños signos que hacen pensar en algún rito vudú o de la mafia china. Mientras el viejo policía investiga, podemos ver un breve retrato de La Habana empobrecida, con escasez de alimentos y con destilerías clandestinas. Al final, el motivo del asesinato termina involucrando una vieja rencilla familiar que no tiene nada que ver con la mafia. La cola de la serpiente de Leonardo Padura. Seix Barral publicó en 2011 La vida en titulares de Catherine O'Flynn. La novela se centra en la vida de Frank, un presentador de televisión local obsesionado con las muertes de personas en soledad que debe anunciar en un noticiario. Un día reconoce el rostro de uno de los muertos y decide investigar los motivos del abandono: la vejez, los recuerdos, la soledad, las transformaciones de la vida. Vale muchísimo la pena esta edición de La vida en titulares de Catherine O'Flynn. Editorial Almadía publicó en 2011 Al lado vivía una niña, de Stephen Kisby. La historia sucede en una pequeña zona industrial de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Moritz, el protagonista, es un niño que está por entrar a la adolescencia y crece en una familia con dificultades económicas, amigos inquietos, una violencia constante y niñas con una sexualidad abierta y precoz. El conflicto inicia cuando Moritz y sus amigos descubren una niña con retraso mental a quien su madre mantuvo oculta durante varios años. El desenlace violento y trágico nos muestra a una Europa aún sumida en sus infiernos. Como diría el gran escritor italiano Italo Calvino, que levante la mano el que haya leído La Odisea y la Ilíada, los clásicos homéricos. Un dedo arriba el que haya leído Las ilusiones perdidas de Balzac. Una mano en alto si leyó El Quijote de Cervantes.
que se vea el brazo de quien leyó los papeles póstumos del Club Pickwick de Charles Dickens. En un libro magnífico de lecturas dedicadas a los clásicos, Calvino propone una lista de rasgos o características de los clásicos. Traigo del libro algunos puntos. Oigan esto. Los clásicos son esos libros de los cuales suele oírse «Estoy releyendo y nunca estoy leyendo». Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento, como la primera. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude constantemente de encima. Los clásicos son libros que cuando más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti en relación y quizás en contraste con él. Es clásico lo que tiende a relegar a la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Cuenta Calvino precisamente esto que antes contó Ciorán. Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. «¿De qué te va a servir?», le preguntaron, y él respondió, «para saberla antes de morir». Uno de los más fervientes admiradores de Charles Dickens fue Julio Cortázar. Le gustaba en especial la novela «Los papeles póstumos del Club Pickwick», uno de esos raros reductos donde el humor se concentra hasta lograr una máxima tensión y una jubilosa eficacia. Escribió Cortázar en el prólogo a la novela titulado «Reencuentros con Samuel Pickwick». Las imágenes y aventuras de Samuel Pickwick y sus amigos son el trasfondo inicial de muchas vocaciones literarias. Valen como intercesores entre la áspera vida que espera en el umbral de la adolescencia y la certeza interior de que el reino de lo imaginario no se detiene ahí y puede seguir llenando de gracia y de ternura nuestro paso por las cosas y los años. Al final de aquel prólogo, Cortázar le escribe una carta a Pickwick que termina así. Quisiera decirle que usted ha sido uno de mis mejores maestros imaginarios. Usted entró en la gran sala de clases de mi vida tropezándose contra la pared, equivocándose de puerta, tomando gato por liebre y ocasionando las peores confusiones para usted mismo. Sin esperar más, escribió Cortázar, salí en su seguimiento y no he cesado de hacerlo desde entonces, porque usted, para quien la poesía no parece existir, me la mostró con su conducta. Usted, la seriedad personificada, me introdujo para siempre en el mundo del humor. Usted, que nada tiene de soñador, puesto que es una mente científica, me mostró el camino de la luna y el encanto de ir de uno a otro lado sin la menor finalidad razonable. Todo esto, señor Pickwick, le estoy dando hoy las gracias. Así le agradecía a un escritor extraordinario la lectura de una novela a un clásico. Cortázar a Dickens. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio. Aforismos, frases, máximas. Hay hombres que parecen tener una sola idea, y es una lástima que sea equivocada. Charles Dickens. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.